Muy buenas a todos y bienvenidos a Gamers Blanes. Bienvenidos a la octava parte de este Let's Play de Detroit Become Human. En el último capítulo conseguimos, después de estar absolutamente tiradas en la calle, ¿no? Cara y la niña, conseguí poder robar dinero en una pequeña tienda que había. Para poder dormir en el hotel, ya que la niña tenía mucho frío y estaba bastante mojada por la lluvia, ¿no? Así que, bueno, nos disponemos a continuar esta historia. En principio, continuaremos con uno de los dos personajes que parece ser que han muerto, que son Marcus y Connor. Espero que no. Así que vayamos allá, chicos, a ver qué ha pasado con ellos, ¿no? Uno recibió un tiro en la frente por el chico que interrogamos y el otro también recibió un tiro de la policía al interpretar que habíamos sido nosotros quien le había matado al hijo de nuestro... a la persona que servíamos, ¿no? Que era el reconocido pintor. Así que vayamos allá, chicos, no me enrollo más. ¡Hala! ¡Qué bestia, tío! O sea, lo han destrozado. Procesador de sonido. Datos de sonido dañados. Unidad óptica. Palacio de la mente dañado. Se metió un tirazo ahí en el ojo que es demasiado. Modo de ahorro de energía defectuoso. Esta la que nos queda. 1, 2, 3. Componentes de pierna izquierda y derecha. No puede levantarse. Falta. Reemplazar piernas. O sea, estamos jodidísimos. Ah, mira, vamos a encontrar una pierna compatible. Estamos como una especie de vertedero, ¿no? De androides. Pierna derecha funcional. Esta era incompatible. A ver si encontramos una pierna más. Madre mía, tío, está hecho polvo, tío. Pierna izquierda y pierna derecha. A ver si me puedo poner de pie ahora, al menos.
Madre mía, ¿cómo está, tío? Escapa del basurero. Hay un lugar en el que somos libres. Busca Jericó. Busca Jericó. Madre mía. Cambia las piezas dañadas. Unidad óptica, regulador de no sé qué. Sí, claro, pero con él. Buah, tío, está hecho polvo, tío. Va a ser complicado, va a ser complicado. Unidad óptica incompatible. Procesador de sonido incompatible. Joder, macho. No va a ser tarea fácil, ¿eh? Mira, una unidad óptica compatible. Hola, soy el AK-700, diseñado para servir. Mi programa ha detectado una anomalía. Contacte con su centro de mantenimiento CyberLife. Bueno. Tenemos un ojo de cada color, pero al menos parece que vemos bien. Regulador de bomba. Procesador de sonido. Muy importante.
Oh, mira. Lo que nos hace falta. Parece que estamos listos para tratar de hacer un esfuerzo, ¿no? Último esfuerzo. Grande, Marcus, aunque no parezcas tuya. Bueno, parece ser que al menos uno de los dos protagonistas que parecían muertos, a pesar de estar mucho peor de lo que parecía, ¿no? Después de aquel disparo, hemos podido reincorporarnos, sustituir las piezas que teníamos dañadas y escapar del vertedero de androides en el cual nos encontramos metidos, ¿no? Y nada. Como podéis ver, siempre hay opciones que nos dejamos sin completar. Me imagino que por elegir unas se quedan otras sin completar. Y nada, hasta aquí el octavo capítulo de hoy, chicos. Sé que ha sido corto, pero sí que muy revelador, ¿no? Así que, como siempre, chicos, agradeceros la visita, invitaros a que os suscribáis al canal y veremos en el siguiente capítulo si Connor sigue vivo. ¡Chao, gamers!